¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un programa más aquí a 7 Televisión Andalucía. Un programa Andalucía Paranormal, el de hoy, en el que vamos a hablar de temas que le van a llamar la atención porque vamos a dedicar una serie de programas monográficos a hablar de investigaciones paranormales que a través de nuestro correo electrónico de Andalucía Paranormal a .7tv@gmail.com nos habéis estado pidiendo, solicitando alargar un poco ese tiempo y que de una forma excepcional vamos a estar haciendo. No es la dinámica habitual nuestra, pero sí vamos a vivir diferentes investigaciones. Un programa, el de hoy, en el que en primer lugar vamos a visitar el Ayuntamiento de Manzanilla en una investigación que hicimos en conjunto con nuestro grupo de cabecera, con Activity Ghost, y en el cual nos permitieron ver y nos permitieron entrar precisamente en ese lugar para hacer una investigación y tratar de resolver lo que había ocurrido en su interior. Seguiremos hablando de libros y de películas, porque hoy nos va a visitar una película que sin duda alguna les va a llamar la atención, El espinazo del diablo. Y finalmente, bueno, pues también vamos a hacer un anticipo, o les iré diciendo lo que vamos a ir tocando en las posteriores semanas. Empiezo siempre con una editorial. La editorial de hoy se la quiero dedicar a aquellas personas que se sientan delante de un teclado a escribir libros, a escribir artículos, a escribir guiones, a componer una escaleta, a quizás, ¿por qué no?, a también hacer el contenido de un programa de radio, de televisión, y que en muchas ocasiones pues ven cómo a través de internet partes de su obra, artículos suyos, de sus libros, de sus programas de radio, aparecen en otros medios y ni tan siquiera te citan. Son muchos los autores que están padeciendo este mismo problema, como si no hubiera ya originalidad en el mundo del misterio, como si ya, bueno, pues se necesitara copiar el trabajo de otro en vez de redactarlo uno mismo o ir a investigar a un determinado lugar. Yo sé de lo que hablo, miren ustedes, porque habitualmente muchos de mis trabajos, muchos de mis artículos, pues los veo luego fusilados literalmente y ni tan siquiera nombran autor o nombran el medio, y simplemente está el texto, ¿no? Y habitualmente, bueno, pues con las herramientas que hoy tenemos en Google te dice quién hace y quién realiza esas prácticas, y no se puede estar de policía detrás de las personas diciéndole, oye, que me has copiado esto, que me has copiado lo otro, y ni puede estar todo el día en un juzgado. Por eso vamos a hacer un llamamiento a la originalidad, a que se pierda, que no es perder, que es ganar un poquito de tiempo delante de un ordenador, pues redactando nuevamente una información y dejando un punto de vista nuevo sobre un determinado caso antes que fusilarlo, ¿verdad?, como se suele decir. También se dice muchas veces el copia y pega. No, esto es de copia y pega. No, aquello es de copia y pega. Los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que normalmente el director de un medio, el redactor jefe de un medio, velan por la integridad y por también la autenticidad de lo que es un determinado artículo. Es decir, que no sea un copia y pega, como se suele decir. Y cuando se entrega un libro a una editorial, es la propia editorial la que comprueba que evidentemente ese libro atiende a una originalidad en la autoría, es decir, que el autor no lo ha copiado. Tantas veces como escuchamos en redes sociales, no, esto es un copia y pega, no, esto es un corta y pega, se demuestra mucha ignorancia de cómo funciona el mundo editorial, de cómo funcionan las revistas, los diarios, los periódicos, y simplemente es gana de ensuciar, de difamar o de mentir abiertamente contra un determinado autor. Y son muchos, les repito y les reitero, los que nos vemos a diario en esa picota, o los que ves como de una forma ignorante te señalan. Es decir, es tremendo, ¿no? Por eso, seamos un poquito más originales, ¿de acuerdo? Incluido yo, seamos un poquito más originales. En tantas ocasiones como se escribe de leyendas, por ejemplo, se recurre mucho a José María de Mena, quizás el gran autor de leyendas de Sevilla. Pero hasta para eso, yo particularmente, por ejemplo,
cuando quiero contar una leyenda sevillana la reescribo, ¿verdad? Atendiendo siempre y respetando la información, pero es haciendo aquello de zapatero a tu zapato, aplicándolo directamente. Seamos más original y sobre todo infórmense antes de hablar. Sobre todo aquellos que se dedican a esa labor de hater, de odiador, que es ensuciar y enturbiar la imagen de una persona, sea quien sea y se mueva en el ámbito que se mueva. Hecha esta pequeña editorial, nos vamos a ir con Activity Ghost. Nos vamos a ir con nuestro grupo de cabecera, que saben que durante estas últimas temporadas nos acompañan y que en esta ocasión hemos ido a Manzanilla, al Ayuntamiento de Manzanilla, para investigar en el interior del mismo. Unos fenómenos paranormales que nos comentó Cristóbal, su alcalde, nos comentó también Juan Camacho, que ocurrían dentro, que se escuchaban pisadas de niños, que se veían a monjas, puertas que se abrían, que se cerraban, mal funcionamiento de los equipos informáticos, fallos en la electricidad, todo eso y mucho más es lo que implica que nos llamen y que vayamos a investigar. Sean con nosotros partícipes de todo ello y visitemos juntos al Ayuntamiento de Manzanilla en Huelva y sus fenómenos paranormales. Vamos a coger, ponemos el derecho, nos vamos abajo. Sí. Bueno, señores, pues irme comentando qué os ha parecido. David, ¿qué pasa, hijo? Buenas noches, mi hermano. ¿Vamos a ir para abajo? Sí, nos vamos a ir para abajo. Luis, el detector, ¿vale? Cogemos el reto, lo dejamos aquí en medio. Colo, colo. Ese es Luis, que está cogiendo los detectores. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir para abajo. Vamos a meternos en la sala de... del pleno. ¿Aquí? Ahora haremos otra. Es mi hermano, ¿vale? Que está poniendo. Ese es Luis. Que lo tengo una mano. El receptor, ¿vale? ¿Está reseteado? Sí. Bueno, señores. Yo creo que la primera sesión ha estado muy bien. ¿Otra vez se apaga la luz, José? Sí, eso tengo un temporizador. Bueno, señores, el sitio. El sitio es un poquillo impresionante. Es la primera vez que yo estoy dentro de un sitio así. Antes, cuando estuvimos montando el equipo, muchas gracias, Rubén y Paqui. Impresionante. Hemos puesto aquí la quina fija. Porque después nos quedaremos. Estaremos toda la noche aquí haciendo grabaciones y demás. Que eso ya lo subiremos. ¿Tienes algo ahí? Sí, ahí delante tuyo está José ya. Quítate, quítate, José, quítate, 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 José, quítate. No, no, pero vaya, aquí, mira, 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 mira. Ahí lo tenemos, señores. Sí, pero es que yo lo tengo aquí también. ¿Sí, tú también lo tienes en esa? Sí. Pues sí, lo tenemos hoy en las dos quines, señores. Sentado en la silla. Luis, sentado en la silla, Luis. Luis, sentado en la silla, en dos quines. Tengo dos en las dos quines. ¿Tú lo tienes? Sí. Señores, ahí lo tenemos puesto en una quines. Mira, ahí está. Y ahí está en la otra. En otra silla sentado. Hay dos, tres. Sí, porque se está enfocando exactamente para el otro lado. Ahí lo tenemos. Y yo tres. Tres. Mira, los tres sentados en la silla, tío. Aquí te he echado uno. Eso más tarde, tío. Luis.
Los tres sentados en la silla, mira. Es el del punto. El del punto, que estáis siempre. Está frío. ¿Pero son los mismos tres de arriba? No lo sabemos, porque pero es que las dos quinetas lo están detectando. Las dos quinetas, tío. Sí, pero en esta detectan dos y en esta, aquí detecta uno. ¿Sentar la silla? Es el secretario. ¿Qué lo tenemos grabando? ¿Qué pasa, José? A ver. Ahí hay uno que está ya, que se ha venido para acá. Mira, lo tenemos uno de abajo y otro arriba en la silla. Como veis, no hay nadie, ¿eh? ¿Pero son los mismos de arriba? Eso no lo sabemos. ¿Por el tamaño y todo lo que está acá? Eso no lo sabemos. No. Mira, ahí está. Sí. Uno está sentado en la silla. Sí, que es el que se ve en la otra quiné. Y otro se ha bajado aquí abajo. Ese estará justamente aquí, en este lado. Ese está bailando ahí. ¿Acerca de qué hacer de la silla? Cuando estuvo aquí Cristóbal era, ¿no? Sí. Se sentó en la silla, sí. Y se fue. ¿Mi hermano? Sí, hoy estamos rodeados. Hoy. Mira. Mira. Hay tres, tío. Hay tres. Uno está en la silla, ¿ves? Hay tres, José. Joder. ¿Os podéis bajar hacia aquí abajo? ¿Me podéis levantar la mano? Levántame la mano, porfa. ¿Apagamos la luz, José? ¿Esa? Son los mismos de arriba, dice Rubén. ¿O siguen? Hemos apagado la luz y ahí está el otro. Flipa, tío. ¿Están sentados, tío? Sí. Están sentados justamente ahí delante. Pregúntale, José, a ver si pueden hacer algún hecho. Mira, se ha bajado. Amigo, buenas noches. Dicen que esto antiguamente, ¿no, Juan? Esto era un convento y. Y yo cuatro. ¿Y aquí eran donde? Cinco. Salen un puñado, tío. ¿Me podrías levantar una mano? Por favor. Ahí está. Ahí está, levantando la mano derecha. Sí, un puñado, tío. Supuestamente, ¿vale? Para todo el que está viendo el directo, aquí cuando hicieron este. Cuando hicieron esto, se encontraron Varios huesos. Nunca se contó la verdad. Se encontraron varias cosillas, dime, Luis. El cable de la. Lo tenemos ahí arriba, sentado. ¿De la qué? Vale. Pero está suelto, lo puedo coger para ponerlo con el cargador a la pared. ¿Y esa de allí? ¿Está todavía? Vamos a pasarnos a este. A esta que tiene, la fija. Sin embargo, José, en esta nada más que se ve uno. ¿Por qué está más lejos? Porque está más lejos, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que esta la tenemos fija en el ordenador y el ordenador va un poco más lento. El ordenador es que está el pobre ya. Entonces va más tranquilote. ¿Vale? ¿Veis que los movimientos son más lentos? Es por el sistema operativo del ordenador. ¿Vale? Va más lento. Si veis, desde aquí la quiné no capta nada. Pero por aquí están diciendo, Juan, por aquí están diciendo que esto era antes la iglesia de la Soledad, sí. Que hacían enterramientos dentro. Uh-huh. Lo he hecho por Luis, ¿no? Yo tengo dos, ¿eh?
Juana Mari. Juana Mari Galeano. Galeano. ¿Dónde le conoce la historia? Bueno, señores, la verdad es que esto está muy cargado. Tocayo, que después no duermen, dice por aquí. Río Conejo. Ro Conejo, perdón. Ahora vamos a estar 5 minutos callados. Vale, vamos a hacer una sesión de psicofonía, ¿eh? ¿Apago eso, Luis? Bueno, señores, aquí tenemos también otro juguetito de gentileza de Rubén. Vale, que lo tenemos enchufado. Que lo vamos a apagar ahora porque vamos a hacer una sesión de psicofonía. Ahí. Dime. ¿Hay otro ahí, José? Joder. ¿Encima del mostrador? ¿Lo veis? No. ¿Mira otro? Yo, esto está más cargado. ¿O son los mismos de allí que se vienen para acá o...? No. Mira. No, porque allí se ve todavía el otro. ¿Y hay otro? ¿El aquí viene? Sí. Hostia, no ve. ¿Esto parece? Parece un niño, ¿no, José? No tengo ni idea, no. Yo veo. Yo no puedo llegar. No los identifico. ¿Y no? ¿Lucecita qué? La... Sí, por. ¿Qué lucecita? Lo blanco. Esa es la cámara. Es una chuma. Pero es que. ¿Hacemos eso? Sí. Venga, vamos a hacer una sesión de psicofonía. Ahora vamos a estar completamente en silencio. Veamos lo que veamos, o escuchemos lo que escuchemos. Callamos. Y si tú quieres preguntar, pues, esta es la pregunta que tú quieras. ¿Vale? Veamos. Juan, ¿esto podría ser anterior a la guerra civil? Sí, sí, claro. Vamos a dejar un poquito. ¿De qué? Bueno, señores, apagamos las luces, ¿vale? Que vamos a hacer sesión de psicofonía. Yo con el permiso de. Luis, cuando quiera, ¿eh? Con el permiso de Juan, yo me voy a sentar allí. Y yo iba contigo. Vamos a apagar todas las luces, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, ya, yo lo sé. Ese no se mueve de ahí, está ahí arriba sentado, ¿sí? Cuidado con el cable, Luis. Sí. Se detectó el Luis, ¿vale? Bueno, empezamos sesión de psicofonía. Escuchemos lo que escuchemos. Y veamos lo que veamos allá, ¿vale? Thank you.
Dicen que se escucha ruido, gente correr. ¿Es verdad? ¿Qué haces aquí en el barrio? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos gente habitan aquí? Estoy molestando por mi sentado. Bueno, hemos terminado la sesión de psicofonía. Vamos a hacer una sesión de speedy aquí. Sí, se escucha un golpe. Bueno, señores, vas a coger José, que ha ido a subir un detector. Vamos a hacer una sesión de psicofonía. Perdón, una sesión de pie de radio, sesión de psicofonía hemos hecho ahora. ¿No lo pones así? O se va a poner. Luis, ¿tú tienes la tablet? Sí. ¿Vamos a hacer una sesión de pie de radio? ¿Puede ser reseteo o sí? Bueno, vamos a hacer una sesión de speedy radio. ¿Esto lo había pagado ustedes? Sí, eso lo he pagado yo.
Recuerda que está suelto. Eso también. Sí, ya se lo he enseñado. De también. Rubén y Paqui de Entrealma. Por gentileza de Rubén y Paqui. De Entrealma, un abrazo muy fuerte. Hay un orbe. Sí, ¿se ha visto el orbe, Yolanda? Sí, 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 yo no lo he apagado, Luis. Le tienes que dar bola a la tablet, Luis, un poquito, ¿vale? Buenas noches, Cruz Parra. ¿La ha encendido la tablet? Sí. No, aquí no se escucha. Cuando quieras. Aquí no se escucha, ¿ves? No, todavía. Ah, vale, vale, vale. Venga, pues hacemos una sesión de Speedy Radio. El altavoz estaba encendido. No, digo la tablet. ¿La tablet? ¿La tablet? ¿La tablet? ¿Esa tablet? ¿Tú la has llegado a pagar? No. Ángel Estizón, hombre, estás perdida. Y mi compañero Iván, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Luis? Mucha claridad arriba, no está el mundo. Puede ser de afuera de las cortinas. Bueno, Luis, ¿empezamos? Bueno, pues vamos a apagar, ¿vale? Buenas noches. Comenzamos sesión de Spirit Radio. Vaya investigación. Vaya caso, como pueden ver a lo largo de este primer fragmento que hemos elegido, pues intenso y sobre todo los aparatos funcionando de una forma muy activa, ¿verdad? Como las psicofonías, los detectores, cómo esa Spirit Radio va funcionando poco a poco y dando mensajes, pero no crean que solamente es esto, porque son dos plantas, es un edificio muy grande. Agradecer al Ayuntamiento de Manzanilla la hospitalidad y también el abrirnos las puertas de su casa para hacer una investigación rigurosa y científica, pero vamos a seguir viendo lo que pasó en esta investigación. ¿Hay alguien aquí con nosotros que quiera hablar? Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros que se quiere transcomunicar? ¿Podría acercarte hacia aquí? Muy bien, buenas noches. 64, ¿qué? Vale, ya lo he bajado, ya lo he bajado un poco. ¿Esos son los años que tienes? Y me diciendo, ¿vale? Mi casa. Tu casa. ¿Es tu casa esta? Dime sí o no. ¿Es tu casa? Cuéntamelo.
Ya lo he bajado, ya lo he bajado el volumen. ¿Qué quieres con esa numerología? ¿Qué significa? ¿Te podrías manifestar de alguna forma dando un porrazo o algo? Dale más tiempo, ¿no? La pregunta. Venga, háblanos. Sigue a traerlo. No ver, no, una vez que lo traigamos, es cuando empezamos. Hacemos como la antigua. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros que se quiera transcomunicar, por favor? Nos gustaría que nos hablara. Muchas gracias. ¿Quién eres? ¿Me podrías decir tu nombre? ¿Qué nos quieres decir con ese número? En tiempos de guerra. En tiempos de guerra, el 38. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cuéntame, por favor. Cuéntame. ¿Estás enterrada en este sitio? ¿Tú estás enterrada aquí? En el 38, tiempos de guerra. ¿Podría decirme tu nombre? Ella es mi amigo. Sígueme hablando, por favor. Dime algo más. Venga, que sabemos que estás aquí. Acércate, no tengas miedo. ¿Tú estás enterrada aquí? Dime sí o no, por favor. ¿Vienes con alguna persona de los que estamos aquí? Negro. Te repito. ¿Vienes con alguna persona de los que estamos aquí? Me gustaría que se transcomunicara con nosotros si hay aquí con nosotros un hombre, por favor. O si hay algún niño. ¿Se podría acercar? No tened miedo. No venimos a hacer daño al lugar. Solo venimos a saber y a que nos contéis cosas. Por favor, acércate y transcomunícate con nosotros.
qué no te manifiestas ante nosotros con un porrazo o algo? ¿Llevas hábito? ¿Eres una monja? Dime sí o no, por favor. No, no. No. O sea, no es una monja, ¿vale? Claro. Nos ha dicho que no es una monja. ¿Quién eres? ¿Me podrías decir tu nombre? Juicio. ¿Te enjuiciaron a ti en la guerra o algo? ¿Me podrías decir algún nombre? Necesidad. ¿Me he escuchado? Un porrazo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Sabes que estás muerta? ¿Sabes que no perteneces a esta vida? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. No te vayas. ¿Hay alguien más que se quiera transcomunicar? Por favor, me gustaría. Si puede ser un hombre, me gustaría que fuera un hombre. Si hay algún hombre por aquí, alguna entidad. Venga, háblame, por favor, para saber quién eres. ¿Cuatro? ¿Tienes 4 años? ¿Eres un niño? ¿Cuatro? Acércate un poco más y nos dice, por favor, no se te ha entendido bien. ¿Tienes 4 años? Mi cuello. Mi cuello. Mi cuello, creo que es. ¿Te gusta vagar por este lugar o qué? ¿Eres tú el de los porrazos? Por favor, acércate, transcomunícate conmigo, lo estás haciendo muy bien. Te voy a hacer una pregunta íntima, a ver si me la quieres responder. ¿Te tiraste al pozo por un mal de amores? Cuéntamelo. Acércate y no lo cuenta, por favor. Como ves, no hacemos nada, ni hacemos daño. Siempre os tratamos con respeto. Solo queremos que nos hable, que te transcomunique con nosotros.
¿Hay alguien aquí? ¿Quién es el que está dando los golpes? ¿Podría volver a hacerlo? Acércate, no te haremos daño. Por favor, transcomuníquete con nosotros. Gracias. La crueldad. La crueldad. ¿Sabes en qué año estamos? ¿Tú sabes que ella no pertenece a este mundo? Venga, háblame, por favor. Mira el foto. ¿Qué? Joven. Mi esposo joven. ¿Eres tú? Blanco. Blanco. ¿Eres la del pozo? Empujada. 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 ¿Empujada o empujada? ¿Fuiste empujada al pozo? Así. ¿14? ¿Contamos? Sí. Muchísimas gracias por haber transcomunicado con nosotros. Cerramos sesión. Muchas gracias. Sí. Se ha escuchado ahí un video, ¿no? Pero no sé dónde. ¿Este tiene caballo? Sí. ¿Lo tiene ahí todavía? Ya no sé, yo qué sé, ya hace mucho tiempo que no veo. Ahí tiene caballo. Sí, es como bestia. Yo no lo escucho aquí, yo no lo escucho en esta sala. No, yo lo escucho por allí. Yo lo escucho por allí afuera. Es que no sé si es por el eco, no sé qué. No, por el eco no puedo. Pero lo que no puede ser. Bueno, señores, esperemos buena sesión. La verdad que ha sido preguntas, respuestas concretas. Me empujaron al pozo. Yo he entendido, me empujaron al pozo. Sí. Juan, ¿qué es lo que... ¿Tú sabes algo de que tiraron a alguien al pozo o algo? No te lo puedo contar, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues vamos a ver si nos hablan por ahí, por ¿lo ponemos arriba? ¿Arriba? Vamos a subir, vamos a poner... Vamos a poner un ese José, ¿vale? Que tenemos aquí un detector. No, sube tú, José. ¿Qué suena eso? No, ese soy yo, ¿vale? Que tengo aquí puesto el detector. ¿Vale? Déjalo arriba, José. Lo pones arriba y te vienes abajo. Voy a coger... Sí, vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a poner un walkie arriba, ¿vale? Nos hemos traído dos walkies. Vamos a poner un walkie arriba a ver si no nos contestan, ¿vale? Y ya con eso, pues, daremos por finalizada la sesión y la investigación de hoy, ¿vale? Ahora nos quedaremos nosotros, que nos vamos a quedar... Vamos a echar la noche aquí, ¿vale? Con las cámaras y demás, nos vamos a quedar todos en silencio, a oscuras. Y ya lo iremos subiendo... al canal, ¿vale? Para que lo vayáis viendo.
Sí, Carmela, lo que habéis escuchado chirriante es el acople de los walkie, ¿vale? Ese es el acople de los walkie que vamos a subir, quitar el detector ese. Vas a poner el walkie arriba, ¿no? Voy a subir con José, que va a poner un, vamos a poner un walkie arriba. Bueno, señores, pues vamos a subir para arriba, ¿no, José? Voy a subir yo para arriba, ¿vale? Bueno, irme contando. Voy a subir yo solo para arriba, ¿vale? Irme contando. Buenas. No, Pili, no nos vamos. Tranquila, que no nos vamos. Vamos a estar un poquito más, sí, vamos a estar un poquito más. Ahí vamos a dejarlo. Ahí vamos a dejar a la investigación que hicimos en conjunto el grupo Activity Ghost y también este que les habla. Y que traemos aquí siempre en exclusiva esas imágenes de nuestro grupo y que tratan un poco de hacerles llevar más de cerca lo que es el misterio. El Ayuntamiento de Manzanilla, que quizás visitemos en otra ocasión para también ver en qué pudimos ayudarlo y también esos testimonios que también son importantes de cómo sigue la situación. A continuación me van a permitir que hablemos de libros, en concreto de este que les voy a enseñar, de Miguel Blanco, Crónicas de fenómenos insólitos, un libro maravilloso. Miguel Blanco, que aparte de ser un excelente escritor, es el director de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España y se permitió para la editorial Nautilus publicar este libro, que es maravilloso, y que yo me voy a permitir leerle la contraportada, que es todo una declaración de intenciones. Crónicas de fenómenos insólitos. Aunque no veas algo, no significa que no exista. Hay miles de realidades que coexisten en nuestro planeta. Nuestra educación en el mundo, los ruidos y las prisas, nos han enseñado a no ver esas otras realidades que coexisten a nuestro lado. La electricidad existe, sin embargo no la vemos, solo vemos sus efectos, la luz en las bombillas. Otro tanto ocurre con esos otros mundos, tal y como afirmaba el poeta francés Éluard, y que están en este. Y sin embargo, la electricidad, los sonidos, a veces los efectos confluyen en la Tierra y nos hacen llevar al ser humano a una conclusión, precisamente la conclusión de que la casualidad no existe, de que todo está por algo. Y vamos a visitar a lo largo de este libro pues todo lo que son lugares encantados, lugares de poder, lugares por la aventura del sendero de los dioses, como bien decía mi buen amigo Miguel Blanco, y que lo va a llevar a una búsqueda a lo largo y ancho de este mundo a través de un libro, de una colección que dirigió también otro buen amigo como fue Fernando Jiménez del Oso, y que se trata de esta de Nautilus para este libro que llevaba y lleva por nombre Crónicas de fenómenos insólitos, que les recomiendo encarecidamente. Recuerden que regalar un libro es regalar cultura y también es regalar el interés por la historia, por el misterio, por la leyenda y por tantos y tantos temas. Si es más de televisión o de cine que de lectura, que yo les recomiendo leer siempre, vámonos a una película, vámonos a conocer El espinazo del diablo. Y bueno, nada mejor para ello que viendo ese tráiler que sin duda alguna les va a llamar la atención, porque El espinazo del diablo es una película que te sumerge en un mundo diferente por completo, en un mundo en el que, cómo no, su director vuelve a ser de las suyas y vuelve a presentarnos un mundo en el que el terror, el miedo,
se da la mano directamente con lo que es el mundo más enigmático y a partir de ahí cualquier situación puede ser posible. Cualquier situación puede llevarnos a poner en jaque todo lo que creemos. Puede que sea una película o puede que no, pero El Espinazo del Diablo es una de esas películas que merece la pena ver. Y en estas fechas, si tiene un hueco, les recomiendo que se sumerja en el mundo que presenta ese Espinazo del Diablo. Un fantasma, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Esto le ocurre a los niños que nunca deberían haber nacido. Yo no puedo. No puedo admitir a tu crío. Esta es tu cama, la número 12. ¿Y por qué hay tantas camas vacías? Algunos niños escapan, pero no te lo aconsejo. Yo soy Carlos. ¿Qué pasa, nuevo? ¿Vas o no vas? Bueno, voy. Pero vienes tú conmigo. Escucha. Llama a Casares, ¿verdad? Tíralo. Tíralo. No sabe nadar. ¿Os dais cuenta que si os pasa algo me echan la culpa a mí? ¿Usted? Vaya película, ¿eh? El Espinazo del Diablo. Por mi parte, despedirme de todos vosotros, invitándoles a que sigan en esta cadena, en 7 Televisión Andalucía, que disfruten de su contenido, que se suscriban también a nuestro canal de televisión, en 7 Televisión Andalucía, en nuestra página web, y que, por supuesto, en estas fiestas sean muy felices. Será hasta la semana que viene. No falten, les espero. Gracias.